Vale, ahora sí no estoy grabando, vale, lo vuelvo a explicar. Ahora mismo estoy en Twitch grabando el reto, siguiente reto. Y el reto es que sí, ahora mismo estamos en un juego llamado Rune Royale, que es básicamente como un Battle Royale al parecido al Fortnite, pero creo que si no me equivoco, si alguien me puede corregir, es el Rune Royale estuvo antes que el Fortnite. Vale, el reto consiste en que vamos a jugar tres partidas. Si de las tres partidas no quedo top 3, pues voy a dejar en el video de YouTube que voy a subir, lo más probable de aquí a 1 o 2 días, o cuando lo estén viendo las personas de YouTube, pues eso. Habrá un código de Steam de una tarjeta, o sea, un código de tarjetas de Steam por más de $5. Vale, creo que se entiende bien. Y para que se vea que no estoy haciendo trampa ni nada, ahora mismo estoy en Twitch grabando esto en directo. Por si quieren pasarse por mi canal, está en la descripción. Creo. Vale, esta es la primera partida ya. Empezamos con la primera partida. De fuego, sí. Vamos a caer aquí. Vale, como iba diciendo, ahora mismo estoy en Twitch. Y actualmente tengo más votado mi canal de Twitch porque estamos con mentira. Pero voy a volver a subir, o sea, voy a empezar a hacer directos diariamente a partir de febrero, que en febrero ya estoy desocupado. Vale, escucho un pregame. Vale, se equivocó. Te equipaste muy lentamente, amigo. Fuera. Fuera. Agarro esto. Las armas son similares a las del Fortnite, así que si cachan el Fortnite, yo creo que van a entender el sistema de este juego. Los potecitos amarillos son básicamente escudos. Hay potecitos verdes que son vida. Aquí está. Hay diferentes tipos de. Casco. Hay 4 piezas de armadura, como se puede ver arriba a la izquierda. A ver, espera. Necesito concentrarme un segundo. Hay cofres distribuidos a través de todo el mapa. Hay diferentes armas en diferentes niveles, o sea, de común, épico y básicamente de verde a morado y de morado a dorado. Estoy escuchando gente. Y eso me gusta. Vale, los veo. Le di. Aquí en este juego no se puede. Tiene pinta de ser ingeniero. Tu casa. Vale, hay más gente por aquí. Me parece escuchar, sí, hay gente por aquí. En esta dirección. Vale, se me va uno. Joder. A tu casa. No tiene pinta de tener nada bueno y no creo que se me escape el otro. Ah, aquí si te matan te puedes convertir en un pollo. Si después, si convertís en un pollo pasan 20 segundos, podéis volver a la vida. Pero cuando volví a la vida tenías menos vida, obviamente. O sea, no tenías escudo y tenías la mitad de tu vida. Así que di. Ahora es fácil de matar. Vale, hay uno aquí. Ahora salías por ahí. Hay diferentes tipos de personaje. Un drop. Ahora mismo yo estoy usando el asesino, mierda. Fuck, se me queda buena armadura. Fua, te dejaron tocado del anterior enfrentamiento, amigo. Vale, casco morado. Básicamente un nivel superior al casco verde que tenía. Vale, y estos son los drops, básicamente. Bueno.
A ver. Esto aquí, esto no me interesa, esto sí me interesa. Esto me interesa porque es mejor que esto y fuera. Vale, como decía, hay diferentes tipos de armas, rango superior, si un jugador al Fortnite. Se entiende esto básicamente. Esto fuera. Vale. Podéis destruir las armas para fabricar armas mejores en una forja que la marca el mapa, que son los puntos amarillos. Y bueno, eso sin más. Podéis destruir armas para crear armas mejores. Aquí voy, pongo armas al azar. Pongo forjar armadura y pongo esto, contunción. Ahora más cofrecitos por mientras. Fuck. ¿Escucho un cofre por aquí o soy yo? No, escucho a alguien. Ok. Bueno, ese crack. Vale. Vale. Que no se me escape. ¡Qué rata! Vale. Tenía mierda. Vale. Vale, eso no ya viene. Hay que irse aquí después. Aquí está el cofre que estaba escuchando en delante. Ah, yo estoy usando el asesino, que básicamente el asesino es... que tiene francotirador, se puede detrás. Vale, doy. En tu juego nunca te quedes quieto. Menos si te estoy poniendo vida. A ver, crack. Ah, volar un poquito. Esta arma no me gusta. Pero hace más daño que lo que tengo. Esto me gusta. Esto fuera, esto fuera. Esto lo tengo ya. Esto no lo tengo. Ahora más fuera, vale. Vamos a entrar en zona que si no. Para poder ir mejorando tu arma y armadura. A tu casa. Vale, estos escudos me interesan y lo demás no me interesa. No, que hay un drop fuera. No, no llegué. Ah, no importa, solo sí. Hay un duende por aquí. El duende son como las llamas del Fortnite. Pero me paso de... no, paso, paso, paso. Tengo buenas cosas. Y ir por un duende hace mucho ruido. Rata. Fuck. No lo hizo mal. Uf, correcto. Ah, los guantes yo los tenía. No lo hizo nada, nada mal. 490 de daño. Y esto, bueno.
Joder, espérate, era esto. Ahí sí. Y entonces 400. Pues me quedo con el que hace 490. Vale. Esta arma no me gusta, pero de ráfaga, pero bueno. Ah, escucho que viene gente. Escucho que viene gente, eso no me gusta. Voy a romper esto antes que alguien lo recoja. Y esto. Aquí. Esto. Vale. Quiero ese drop. Toma, doble headshot. Fua, te estoy violando. Venga, tuve que hacer Greg. GG. La jugaste bien. Vale, aquí. Si mi corazón jamás te importó. Qué raro no encontrarme con gente. No me aseguro que estén en esa zona amarilla. Digo amarilla. Fuck off. No me lo creo. Ok, estoy spameando mucho. Que sí, que spameé mucho. Spameas mucho. ¿Qué te pasa, loco? ¿Por qué spamé tanto, wey? Verga, no me voy a fijar en eso, no. Adiós, crack. Eres malísimo. A ver. ¿Dónde fue? Venga, Greg. Es un bot. Fua. Uf. Tenía poca vida ya. Tengo que coger los escudos que tienen. Me quedé callado un buen rato. Por la concentración que me acabo de poner. Me quitó mi kill, man. Ya no me voy a quejar. Pero si te acabas de quejar, silencio. Vale. Creo que veo a uno. Por ahí. Estoy muy expuesto. Ah, me queda uno. Ok. ¿Qué anticlimático fue eso?
Bueno, pues creo que no voy a pagar dinero. No te creo, acabo de ganar la primera, ¿no? Bueno. Primero, 10 coronas, eliminado a 11, asesino, 800 de experiencia, omitir. Diamante 3, y no estoy en rango bajo, diamante 3 es un rango alto. Ay, señor.